Moscoxinca, que hoy hace ya su arribo aquí frente al Palacio al Palacio Municipal y frente a nuestras autoridades. Fuerte el aplauso para ellos. Fuerte el aplauso para este señorío Huejotzinga, encabezado por la familia Sánchez Munibe y Ciuto Tlatuani Maritza Munibe Corona. Nos preocupamos mucho decirle a el distintivo algo que respetamos más, ¿no? Como nuestra mamá, nuestras madrecitas, ¿no? Cuando una mamá, una mujer, que alcanza ya la tercera edad, pasa de ser madres a madrecitas, es decir, lo decimos con más cariño cuando vemos a alguien mayor. El ladrón del emblemático ladrón de Huejotzingo. Claro, Agustín Lorenzo, mi querido Edgar Yair de Jesús Oliver Mendoza, que ahora es nuestro Agustín Lorenzo, nuestro mítico bandolero en las crónicas de los historiadores, maestro. Exactamente, la gavilla de Agustín Lorenzo surge exactamente en el momento de la transformación.
herramienta que, con la que se hace el rancho, mi querido Edgar. Ya a partir de mañana, mañana se hace que es el rancho, que es una forma de saqueo de la ciudad, obviamente de forma simbólica, se saquea la ciudad, entonces se visita las casas y los negocios de amigos y toman parte de alimentos o bebidas para los caballos. Pensamos ya que estaba hecho con piel de carnero, bueno, piel de borrego, entonces una base de fibra natural, lo que lo hacía mucho más pesado. Actualmente ya con, pues bueno, con nuevos elementos, nuevas tecnologías, hemos podido hacer que sea mucho menos pesado, pero en realidad en sus orígenes este penacho pesaba mucho más. Enhorabuena para las nuevas generaciones, ¿no? De las que nos salvamos, mi gente. Claro, estamos hablando, Edgar, que más o menos pesaba alrededor de unos 10 kilos ese penacho con el forro de carnero, de hecho. Ahora un poquito de ate terciopelo bajó el peso de ese penacho, pero aún así creo que, como lo dijiste, Caro, el hecho de tronar el tetón y sacar el penacho implica mucha sapiencia. Que de hecho creo que ya no es tanto el que pese el material, sino las pequeñas decoraciones que echan hace que vuelva a pesar demasiado. O sea, regresamos al tiempo. Bueno, disfrutemos de los mosquetones. Se veía venir después de 2 años de no estar dándolo todo, ahorita sí la gente ya le está dando.
Guadalupe Maestro se enfrascó en una guerra fuerte.